Banda criminal Los Intrépidos del Norte, dedicados al robo de autopartes. Precisamente los agentes recuperaron un vehículo que fue robado hace más de 2 semanas en Surco. Así fueron capturados los integrantes de la banda criminal Los Intrépidos del Norte, quienes se dedicaban a robar vehículos para luego desmantelarlos y vender las autopartes al mercado negro. Puerta de Kia. Autopartes. Puerta de Kia. Kia. Son las cuatro puertas. Cuatro puertas de Kia, el tanque. Acá. Techo de vehículo. La exitosa operación fue en un inmueble del distrito de Caraballo, donde la policía ya tenían conocimiento de que estos sujetos habían robado el pasado 18 de septiembre este vehículo blanco en el distrito de Surco. En ese lugar se llega a reducir a estos delincuentes y hallamos el vehículo Kia Rio color blanco de placa de rodaje CBB355. Hemos encontrado también dentro de ese lugar un bloqueador de GPS, ¿no?, que sirve, ¿no?, para bloquear cualquier tipo de señal, ¿no?, que emite estos vehículos modernos. Los detenidos fueron identificados como Alex Velázquez Rosales, Elmer Rosales Quispe y Oswaldo Carguaz Ricaldi. Estos sujetos tienen un gran muchos antecedentes policiales, ¿no?, tanto por robo, por hurto. Estos delincuentes operan de esta manera: rompen la parte trasera de esta ventana pequeña, ingresan el brazo para abrir la puerta y una vez que están al interior usan este peine para prender el vehículo. Esto es un peine, un artículo de metal, de acero, con el cual fractura tanto las chapas como también esta parte de acá donde se arranca el vehículo. Ya está prendido. Ya está prendido, inmediatamente se lo llevan del lugar. Además de recuperar el auto robado, los efectivos policiales también hallaron dentro del predio un auto blanco con el que usaban para realizar sus fechorías. Esta banda criminal, luego de desmantelar estos vehículos, ¿no?, utilizan este automóvil, este Hyundai blanco, el cual le pertenece a uno de estos presuntos delincuentes, de Velázquez Rosales Alex. Con esto ellos realizan pues sus ilícitos penales, sus fechorías. El vehículo recuperado pertenece a Julio Córdoba Parra, quien fue informado por la policía para que se le haga la entrega correspondiente de su auto, que por varias semanas lo estuvo buscando.